Los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena sesionaron por segunda vez en 2022 en torno a diversas temáticas concernientes a la situación financiera y de seguridad de la alma mater. En primer lugar, los consejeros recibieron el informe financiero de la alma mater, correspondiente a la vigencia 2021, y fueron notificados de la calificación AA otorgada por la Agencia Internacional de Valoración Crediticia, Fitch Ratings. El desempeño de la universidad fue de un 98% en sus ingresos, 185 mil millones de pesos, que es una cifra muy importante y muy superior a los años anteriores. Igualmente, un control evidente en los costos y los egresos, que hace demostrar que se vienen administrando muy bien los recursos de la universidad. Es muy importante recordar y reconocer que la Universidad Magdalena siempre ha sido muy juiciosa con la temática del manejo de los recursos. Tanto es que es la única entidad de servicio público o pública a nivel regional que tiene la categorización de AA. A nivel de bancario o financiero, y eso es muy importante. El rector Pablo Vera Salazar también socializó las acciones para hacerle frente a la situación de inseguridad alrededor del campus. El rector dio un informe y además un estado de actividades que se viene desarrollando con el fin de, por decirlo de alguna manera, hacerle frente a esta situación y así poder proteger a toda la comunidad académica que hace parte de la Universidad Magdalena frente a este flagelo nos está azotando. Finalmente, ante el máximo órgano de gobierno de Unimagdalena, se presentó la propuesta de acuerdo para comprometer vigencias futuras para garantizar la eficiencia administrativa. Se presentó la propuesta de acuerdo que le permita a la institución comprometer unas vigencias futuras sobre elementos que tradicionalmente, anualmente se hacen, pero que es necesario para obtener una economía de escala y mayor eficiencia desde el punto de vista del proceso administrativo, unas vigencias futuras que nos permitan en temas de aseo, vigilancia, cafeterías, que fueron aprobadas para la institución y así ella pueda hacer estos contratos con esas vigencias futuras. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.